amigos, hoy estamos aquí en la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Vine nada más por ser domingo y les voy a enseñar uno de los beach clubs más padres que hay aquí para que lo conozcan y a ver si quieren venir aquí cuando estén de vacaciones. Ahorita les voy a enseñar dónde está, dónde toman el ferry hacia Cozumel, porque muchos me lo han preguntado, y les voy a enseñar exactamente la referencia, igual a dónde llegan en el ADO, que es el ADO que los trae desde Cancún, para que se ubiquen un poco más y estén un poco más orientados. Aquí está el ADO, y bueno, aquí pueden ver cuánto les cobra desde Playa del Carmen hasta el aeropuerto, y les voy a enseñar dónde es, por allá, dónde toman el ferry a Cozumel. Bueno, les conviene venirse a este ADO de Playa del Carmen desde el aeropuerto solamente si su hotel está en Playa del Carmen, porque si están en Riviera Maya van a tener que tomar otro taxi hasta allá y la verdad es que les va a cobrar muy caro. Entonces mejor contraten no sé, una transportación desde el aeropuerto y ya les va a salir mucho mejor. Pero si van a estar en un hotel aquí sobre la Quinta Avenida o Playa del Carmen, sí les conviene. Miren, es la misma compañía de los ferries que los llevan a Isla Mujeres y también van a Cozumel, y aquí es el puerto hacia donde van a Cozumel. Tienen que pasar este camino y ahí van a tomar su ferry. Bueno, ahorita estamos ya casi al final de la Quinta Avenida, donde se toma, cerca donde se toma el ferry, y hay un parque donde hay muchos shows, siempre hay payasos y voladores de Papantla. Ahorita se los voy a enseñar. Oigan, como dato curioso, los voladores de Papantla son patrimonio cultural de la humanidad. Ese baile es un ritual que hacían como para la lluvia y pues es algo que se da mucho a conocer aquí para los turistas. Y está muy padre porque vean cómo se avientan y vuelan. Vean, hay demasiada gente. Ahorita plena temporada alta, ya es febrero, pero como que la gente sigue aquí y está súper bien a la playa. Todo está lleno en general. Bueno, además de que aquí pueden encontrar, bueno, se pueden tomar el ferry hacia Cozumel, también hay muchas cosas que hacer, hay demasiados restaurantes, hay muchas tiendas nuevas en México que antes no había, como Sephora, H&M, Forever 21 y muchas marcas que aquí la verdad sí conviene comprar porque les regresan sus impuestos. Bueno, esto de la devolución de los impuestos, el tax back, ya depende de la tienda donde ustedes vayan a comprar. Ahí les van a decir directamente si cuentan con este programa o no. Y la verdad es que, bueno, sí les sale súper bien porque les regresan el 16% de lo que es el IVA. Está el restaurante súper famosísimo de Frida Kahlo. Bueno amigos, pues después de caminar hacia el otro extremo de la Quinta Avenida aquí en Playa del Carmen, llegamos a Mamitas, que es un beach club, uno de los más famosos que hay aquí. Y pues les voy a contar más o menos cómo está. Les cobran 100 pesos la entrada, les dan este brazalete y tienen derecho a usar los camastros, los baños y las instalaciones, y ya el consumo es aparte. Les voy a enseñar la playa. Como pueden ver, está llenísimo de gente. Bueno, aquí les dejo un poco de los precios que hay en el Beach Club para los alimentos. También hay otro plan que es el VIP, que son 1500 pesos por 3 personas y ya ese dinero se lo reembolsan en el consumo, entonces está súper bien. Yo como realmente no comí nada, nada más me fui ahí a costar los camastros, pues tuve que pagar esto aparte. Pero la verdad está súper bien y hay muy buen ambiente, que es lo mejor de todo. Oh!
Oigan, los traje a un restaurante que me gusta mucho y es muy famoso aquí en Playa del Carmen, que se llama Los Aguachiles. Hay muchos restaurantes realmente, pero este es el que yo se los recomiendo porque a mí me gusta y les voy a enseñar lo que pedí. Bueno, este restaurante es de mariscos, así que bueno, les tienen que gustar los mariscos para que les guste este lugar. A mí me encanta el aguachile. Igual venden tostadas de atún, de pulpo, tacos y bueno, muchas cosas que todo tiene que ver con mariscos, cócteles. Y me encanta, es un lugar que está muy cerca de la Quinta Alegría. Exactamente no sé decirles en qué calle está, pero bueno, es súper famoso y si preguntan por él, lo van a encontrar. Sin duda la Quinta Avenida es una de las calles con más ambiente en México, me atrevería a decir. Así que si ustedes van a visitar Playa del Carmen, no se la pueden perder. Van a encontrar muchas cosas, muchas tiendas, gente de muchas partes del mundo. O sea, la verdad es un lugar con demasiado ambiente que se los recomiendo demasiado cuando vengan de vacaciones. Bueno amigos, espero que les haya gustado este día que les compartí en Playa del Carmen. La verdad los lugares que les enseñé son lugares que a mí me gustan mucho. Y pues espero que les haya gustado y verlos en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Nos vemos!